Bienvenidos al canal de Las Norias. Mi nombre es Sergio Sosa y nos encontramos en el edificio de la ex compañía mercantil del Chubut, en la localidad de Dolabón, en este ciclo acústico en La Mercante, donde conocemos la historia, la vida de los artistas de nuestra localidad. Hoy, en acústico en La Mercante, Lautaro Lubic y Jonathan Cisterna. Esto se me volvió repetitivo. Rapear con mis amigos es como una locura, más que nada es adictivo. De querer concentrar la mente con todos los sentidos, flashando que el boom bap va al tiempo de mi latido. Va el tiempo de mi latido, lo que anhelaba ya lo he conseguido. Vida sana y bueno sumo pa' lo mío. Eso es lo que decido, eso es lo que decido. Lo que decido no causa problema para nada. He elegido pintar renglones y no pintar más cara. Le va a salir muy cara mi consulta, y por si pregunta, nunca viste mi cara. Mi letra por mí habla. Sabemos cuando la marea está en calma, mi letra por mí habla. Sabemos cuando la marea está en calma. En este acústico en La Mercante, momento de meternos en el mundo del hip hop y una de las ramas, el rap. Vamos a conocer a estos jóvenes que son pioneros aquí en nuestra localidad. Está con nosotros Jonathan Cisterna y está Lautaro Lubic. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Primero, principal, los quiero conocer un poco a ustedes. Jonathan, contanos un poco. Tengo 16 años y nací en Trelew. Sí. Viví un tiempo en Bahía Blanca y después me vine a vivir a Dolabón. Lautaro, ¿en tu caso? Yo 19 años tengo. Sí. Y yo nací en Trelew también, viví acá hasta los 6 años, me fui para el sur, sí, para Pico Truncado. Y bueno, después hace ya 8 años volví de vuelta, aunque siempre que fui, volví, siempre fui muy apegado acá. ¿Qué música escuchaban de chicos? Si bien son chicos todavía, son jóvenes, pero ¿qué música escuchaban, qué sé yo, por ejemplo, a los 10 años, 5 años, por ahí? ¿Qué música se escuchaba? Sí, yo fui mucho de escuchar música que escuchaba mi mamá, y mi mamá se llevaba más por el reggae, de Dread Marí y todo eso, ¿viste? Sí. Y rock nacional, y bueno, a mí me gustaba esa onda, ¿me entendés? Bien. Cuando me vine a vivir acá, mi vieja escuchaba a un cantante muy, muy representativo que se llama Vico C. Sí. No sé si lo ubicás. Bueno, tiene una onda más o menos al rap, ¿viste? Que se expresa de la misma manera. Y claro, entonces yo me centraba en ese tipo de música, pero no fue hasta los 12 que mi primo también me dijo, mirá, estas son las batallas y esto es el freestyle. Claro. ¿Me entendés? Y entonces ahí yo me gustó esa onda, ¿viste? Entonces decidí como que me quería expresar de la misma manera, ¿entendés? Claro. Y en mi caso fue medio raro, fue porque yo era pibito, era chico, tenía 10 años, 11. Y yo escuchaba una banda de rap que se llamaba El Fuerte Apache, que son unos pibes del barrio Fuerte Apache de Buenos Aires. Sí. Y yo la escuchaba también, pero sin saber lo que era el rap, todo lo que abarcaba, ¿viste? Claro. Entonces de ahí empezó más o menos mi inicio. Después de un tiempo como que escuchaba, digamos, lo que venía, no me centraba en un género ni en la música. Claro. Hasta que conocí a un amigo ahí en el barrio, en Pico Truncado, en Santa Cruz, que me dijo, mirá, esto es el rap, esto es el freestyle, porque son diferentes. Hay diferentes ramas. Claro, esto es el freestyle y estas son unas batallas de freestyle. Cuando me mostré eso quedé re volado, dije, nah, claro, esto es lo que quiero hacer. Mirá vos. Sí. Así que así comenzaste a conocer un poquito. Sí, de ahí me metí, sí, me encerré en mi pieza 2 años y a practicar, hasta que cuando dije, bueno, ahí ahora me puedo mostrar un poquito, y ahí sí. Claro. Como que la pensé un toque, no salía a andármela tampoco. Claro, claro. Salgo para afuera, todo es alright. Viajando en bicicleta por la costa del mar. He estado igual que antes, no porque todo mal. El odio a la policía sigue ya el que mira mal. Soñamos desde guacho llegar lejos pateando una bocha, corriendo rápido tocando los tachos. La vida reatrevida, todo lo que da te quita. Así que no seas inconsciente si tenés con vida, hermano. Todo curado como las flores en mayo. Y si la herida se abre, toma alcohol pa' lo desmayo. Inquebrantable mi tallo. Increíble como ver caer un rayo. Insostenible mi paciencia. Ya no creo en nadie porque ya no existe la inocencia. Y si lo tenés, primero debo de oler tu esencia, para entender de tu ciencia. Que cada negro de los pibes para los pibes, yo, como siempre. ¿Y cuándo fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera presentación de ustedes
Digo, en una plaza, porque por lo general siempre esta cultura se hace en la calle, ¿no? Cultura callejera. Claro. En alguna plaza, Candolá, sí. O no sé cómo, ¿en dónde comenzaron? Y en mi caso fue en Trelew, en el año 2015, creo. Ajá. 2015, 2014, la verdad no me acuerdo bien. Y nada, fue como contaba anteriormente, que me la pasaba practicando, digamos. Sí. Y escuchando mucho, escribiendo mucho. Hasta que conocí unos pibes en Trelew. Yo no conocía mucho la movida de acá porque recién volvía del sur. Claro. Y caí a la plaza. La verdad que siempre, lo que bueno que tiene esta cultura es que mucha hermandad, lo que siempre se caracteriza a la cultura es mucha hermandad y la mejor. Nunca, claro. Obviamente, como en todos lados, existe la envidia, todo, ¿no? Sí. Pero nada, fue ahí, competí en una batalla de freestyle. Perdí, obviamente, pero eso es lo de menos. Porque, claro, la experiencia. Claro, eso era lo que menos importaba. Claro. Y sacarse ese peso encima, decir, bueno, ya competí, digamos, que no es como, no era mi objetivo, pero era como algo que quería hacer. Claro, claro, mirá vos. Bien, bien ahí. Jonathan, ¿cuándo fue tu primera participación con el rap, en este caso? Y en el año 2016, yo recién empezaba, no escribía nada, viste, canciones, solamente me gustaba tirar freestyle y rapear para mí mismo, ¿me entendés? No le mostraba a nadie que rapeaba, no, claro. Nadie sabía que yo estaba con esa movida, viste. Y con un amigo me dijo que en Trelew se hacían estas competencias y eso, y yo no sabía que en Trelew también rapeaban ni nada, viste. Claro. Y me acompañó a Trelew y también una terrible experiencia. Perdí en la primera igual, pero la experiencia no me la saca nadie. Muy bien. Hay personas que conocen quizás el género y hay otras personas que no. Pero básicamente, ¿de qué se trata el rap? ¿Qué se hace en el rap? Y en el rap, digamos, se cuenta... Ahí, bueno, quedan cada uno, pero lo que sería ser real, o sea, contar lo que vos estás, lo que te pasa, claro. O lo que vos ves en la calle que pasa. Tratar de expresarte, digamos. El rap es ritmo, arte y poesía, dicen que se denomina. Hay gente que tiene su estilo, digamos, hay raperos que se centran en el rap conciencia y te hablan de lo social, de lo político, de lo económico, de todo lo correcto, ¿entendés? Y después hay gente que un día, digamos, como yo, o sea, grabo un día de un tema que estoy bien y no te voy a hablar de lo mal que está Argentina. Claro. Te voy a hablar de que la tipo está andando bien con mi amigo y estamos... Claro. Tranquilos. Eso es lo que te gusta básicamente a vos, más que claro, nada. Claro, más que nada, olvidarte todo un poco. Y a la vez soltarte. Claro. En tu caso, Jonathan, ¿qué te gusta hacer sobre el rap? ¿Qué te gusta escribir? ¿Qué te gusta contar? En mi caso, yo soy de escribir más de mi experiencia o lo que pasa en el momento. Soy de ir con los auriculares puestos por la calle y pongo un beat, una instrumental, y rapeo lo que me pasa en el momento. Voy caminando y capaz que me acuerdo flashe y voy rapeando y capaz que lo escribo cuando llego a mi casa, o voy escribiendo y escuchando la pista, ¿viste? Más que nada lo que pasa en el momento. Mi mente está programada para uno de estos tracks. Ya no sé qué va a salir, ya no puedo esperar. No sé cómo seguir el beat dentro del track. Me parece que me va a seguir a mí. Ya no queda más nada que rapear. No queda más nada que sonar. Ya lo di, ya demostré todo en el track. Di todo por ganar y al final terminé perdiéndome dentro del rap. Dentro del rap yo puedo demostrar que tengo el rap en la vena. Que mi corazón no se acelera, que mi mente no frena, que mi voz al mic lo quema, ey, al mic lo quema. Esto es adrenalina pura, mientras que el freestyle arma una estructura. Mi mente no está hueca, no es demasiado dura, sino que la rima muy buena por mi cuerpo se sutura, ey, se sutura porque tengo calidad. Porque sé sonar en esta instrumental. Porque yo me suelto y absuelvo en el track. Hey yo, demasiado sonido popo particular. Particular, pueden agarrar todo ese mic. Que ninguno de esos me va a agarrar. A mí ya no me pueden mirar. Hey, voy dentro de esa pista. Corriendo como flow. Y con mi flow especialista me trabo. Igual yo sigo.
que el beat persigo. Ey, ey, se van a perseguir todos esos amigos. Yo no tengo un destino, pero tengo misiones, entrar en otras divisiones de estilo. Ellos, mis amigos, tranquilo, voy a surgir. Porque puedo rapear, porque puedo seguir todas las instrumentales. Yo puedo rapear como yo quiero. No me importa si la gente piensa que mi estilo es fiero. Yo no es nuevo lo que yo lanzo para toda la gente. Cuando yo palpo, cuando me miran de frente, yo la gente ya no puede sonar desde Dolabón para toda la ciudad. Yo quiero preguntarle con respecto a esta improvisación, ¿no? ¿Cómo preparan las rimas? ¿Cómo preparan las letras? Lo que vendría a ser el tema escrito. Claro. Y eso se prepara, en mi caso, cuando tengo ganas de escribir, me siento con los auriculares, me pongo una instrumental y que salga lo que no sé, vengo pensando, capaz estoy en el laburo y estoy pensando, porque siempre, viste, en la cabeza va. Y decía, esto está bueno, y si me lo acuerdo, por ahí capaz me lo noto en el celular o algo así, viste. Claro. Y ahí se va como estructurando una canción. Sí. Y en mi caso, no sé, yo me siento y hasta que no termino la letra, no me encierro ahí, claro. Y hasta que salga. Hasta que salga. Claro, sino como que no te vas conforme o claro. Ya decís, no, lo dejo ahí. En mi caso tengo día y día, ¿me entendés? Claro. Hay días que me levanto inspirado con ganas de escribir y puedo escribir una canción completa en 10 minutos, en 5 minutos, o puedo escribir una canción en un mes, 2 semanas, ¿me entendés? Claro. Por mí es como me siento inspirado. Ajá. Bien. Y bueno, con esto del rap, han organizado eventos aquí en la localidad de Dolabón, en el Galpón de la Mercante, en el año 2017 y 2018, ¿no? ¿Cómo fue esto, Lautaro? Y la iniciativa del evento fue básicamente una idea mía, que se la presenté a Pablo, a Pablo Rodríguez. Sí. Que nada, por suerte siempre la mejor. Y entonces se lo presentamos a Leo Reu, que en ese tiempo estaba en Cultura. Siempre nos dio una mano y gracias a Cultura de acá eso fue posible para que se lleve a cabo, porque claro. Si no lo teníamos que hacer en la plaza como hemos hecho. Claro. Y nada, fue más que nada para que la gente de Dolado, que es como es un pueblo chico, entonces están acostumbrados capaz a estas cosas que digamos son nuevas. Claro. Y algo que llama la atención, y más en ese tiempo que estaba explotando el freestyle en Argentina. Fue como que la gente, por suerte, se cebó, digamos. Claro, claro. Quiero consultarles, lo escuchaba hablar mucho y entre eso la palabra parecía mucho el freestyle. ¿Qué es el freestyle para vos, Lautaro? El freestyle es el arte de improvisar en el momento. De claro. Lo que te salga de la cabeza, tipo la payada para el gaucho. Claro. Vendría a ser lo mismo, pero con una base de rap o con un beatbox. Ajá. Vendría a ser eso. Perfecto. En estilo libre. Claro, digamos. El estilo libre, así lo dice la palabra. Claro, el estilo, ¿no? Libre, sí. ¿En tu caso, Jonathan? Y para mí es una forma de expresión de contar lo que me pasa en el momento, capaz que estoy feliz y lo quiero rapear, lo rapeo, ¿me entendés? Uh-huh. Es como una forma de expresión. Si me siento encerrado mentalmente, practico rapeando y rapeo yo solo, ¿me entendés? Claro. Pero rapeo para expresarme. Claro. Para mí es eso, el freestyle, una forma de expresión. Muy bien. Bueno, y para la gente que está conociendo con nosotros en este momento qué es el freestyle, me gustaría, como dijo recién Lautaro, este contrapunto, esta payada, como se diría, ¿no? Quiero escucharlos a ustedes, a ver cómo es esto. ¿Nos pueden regalar un poco de freestyle? Sueño con Impala like granizo. Desde chico ando metido en los conflictos, girando en roca, mezclando coca y pisco. Mezclando coca y pisco. Y ahora si no creo que nada sirve. Wake up, me dice el niño, tú sigue a paso firme. Busco samples simples, rapeando con menos aire que una papa Pringle. Todo lo que hago sale de mi mente, porque soy un vago y algo elocuente. Me mira la gente de todo el condado, dice que soy fiel a todo lo que hago. Ando like calecita, girando por todo lado, y se limitan y no se sientan tan zarpados.
tu hacha tirita del frío, homie fresco, todo congelado, quiere morder el helado y yo le digo, pues te resarpado, ando con los negros más encarabanados, yeah, los más fieles del condado. La calecita girando por todos lados. Estos negros no pueden con mi level porque yo saco el as y dispara. Soy duro, no tengo 9 porque no soy un shooter. No cargo la gorra, yo manejo la batuta. Batistuta siempre flexing, broda. Todo freestyle. Y si no queda, queda en el toque de queda. Pásame esa seda, todo me da igual. Todo me da igual. Cuando me pongo frente al mic y lo empiezo a ensuciar con este freestyle. Mi mente astucia y es sucia las horas de freestyle, ya todo me sale igual. Capaz que ando medio careta y me falta esa seca. Volando está en patineta, mis negros no son ofeca. Tu guacha terrible careta vino conmigo otra vez, vino a mostrar su silueta. Girando cual ruleta, contando rules en camioneta, yeah, acá negro. Puro freestyle, man. Y hasta que no se termine la base va a cambiar. Toda esta mierda que suena de mi lugar. Donde me vio nacer me va a crecer, capaz morir jamás. Quiero escaparme pa' no volver jamás. Si no hay futuro, entonces qué más da. Yo estoy duro arriba del compás. Le doy mi track, compás. Escucha mi compás y ahí te va a clavar. O te va a entender que mi rap quema como lava. O en el monte veré que no podés con estos raperos. No juegan como los hace. Rapeando en cualquier base. Fue. Quedó.